Hola, ¿cómo están? En el video de hoy me decidí hacer un tutorial de cómo explicarles para jugar al Counter-Strike viejo, al Counter-Strike 1.5, para hacer que sea compatible con sus pantallas widescreen. Y además les voy a dejar el archivo para que puedan bajar el juego completamente testeado con el AMX Mod X, o sea, con posibilidad de hacer server con el AMX Mod. Todo preparado, todo craqueado, para que no te, obviamente sin uso de Steam ni nada, porque ustedes saben que el Counter-Strike 1.5 en esa época todavía el Steam no existía, recién empezó a implementarse en el 1.6. Este es para todos los que quieran jugar el Counter-Strike más popular, cuando empezó a jugarse allá por el 2001 aproximadamente, fue el Counter-Strike 1.5 que fue el que marcó la historia. Bueno, una vez que ustedes, yo les voy a dejar para que se puedan bajar el juego, van a tener que registrarse en mi foro, en gravisoftnet.com. Entran a donde dice foro, se registran y simplemente buscan el thread donde dice Counter-Strike 1.5 y lo van a bajar. Es muy sencillo. Una vez que hayan bajado el juego, ustedes van a tener una cosa así, ya listo para hacer un server. Si ustedes quieren saber cómo hacer el server, les voy a dejar un tutorial acá en una carpeta, va a estar todo documentado. Tutorial para crear el server es muy fácil, simplemente van a tener que hacer un acceso directo de HLDS y de ese HLDS le van a tener que agregar estos parámetros a lo que sería el acceso directo. Y después, obviamente, como ustedes saben, para entrar al juego hacen un acceso directo del HLX y le ponen espacio guión game con C-Strike y espacio guión console para poder activar la consola. Igual eso se lo voy a mostrar más adelante. Entonces, una vez que tienen el juego ya descomprimido, no tienen que instalar nada. Si ustedes lo ejecutan por medio del comando que les dije, o sea, si lo ejecutan por medio del acceso directo, ustedes ven el HLX espacio game C strike espacio guión console, les va a ejecutar el juego con una resolución de mierda. No solamente el menú principal, sino que el juego en sí no lo van a poder configurar. Lo que vamos a tener que hacer primero, antes que nada, vamos a ir a lo que es la carpeta Half-Life y vamos a encontrar lo que es el HL Data. Entonces vamos al juego. El HL Data, en el caso de que esté, lo borran. Obviamente este juego que les voy a dar ya está ya armado y no va a ser necesario que borren nada. Pero esto se los digo si ustedes tienen un Counter-Strike previo viejo. Está en la carpeta Sierra Half-Life. Ahí borran el archivo que se llama hl.dat. Eso lo borran. Bueno, entonces primero lo que vamos a hacer, vamos a empezar. Van a bajarse primero el programa b.xeditor.exe. Ese lo googlean y lo bajan. Si bajan mi pack, obviamente va a estar incluido dentro de lo que es la carpeta Resolution Fix. Vamos a la carpeta bin y abrimos el ex editor. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente usar el ex editor. Lo vamos a abrir, vamos a ir a donde está el juego, el Counter Strike, y vamos a abrir el ejecutable HL. Una vez que tienen, ustedes obviamente van a tener que saber qué resolución tienen en su computadora. En mi caso tienen que hacer clic derecho en el escritorio, por ejemplo Screen Resolution, y se fijan, la resolución mía es 1366x768. Entonces, dependiendo de la resolución de su juego, de su pantalla, van a tener que editar el exe. Por ejemplo, el mío era 1366x768. O sea, cada resolución tiene un código diferente. En el caso mío es 1366. Entonces, lo que tengo que hacer, van a tener que buscar dentro del editor, van a tener que poner este número. Vamos a Edit, Find, Hexagesimal y acá van a poner 20.03.00.00.58.02.00.00. Van a poner a Find. Ah, acá no lo va a encontrar, bueno, porque yo ya lo edité, pero bueno, la primera vez que lo editen va a estar en 800x600 y ponen este número y los va a dirigir. En mi caso yo ya lo edité, el mío editado vendría a ser... El mío editado es 5605
0000 0003 0000. Esta es la resolución de lo que sería 1366768, ya modificado. Entonces, acá, por ejemplo, para editarlo pueden escribir, hacen clic, no, tienen que asegurarse de que no esté seleccionado en azul, sino que así escribiéndolo desaparece lo azul, y acá pueden escribir el número que les pida en la tabla. ¿Qué números tienen que escribir? También les voy a dejar anotado las instrucciones, que es básicamente lo mismo que les acabo de decir. Van a Resolution Widescreen Tutorial y acá va a estar todo escrito lo que les acabo de decir. O sea, abren la hexagesimal, ponen en Find hexagesimal, ponen este número, la primera vez que lo hacen. Según la resolución que ustedes tengan, van a tener que reemplazar el número. Por ejemplo, el mío era 1367768, entonces donde decía 2003, acá lo reemplazan por 5605, donde decía 5802, lo van a reemplazar por 0003. Tan fácil y sencillo como eso. Una vez que lo reemplazan, obviamente lo cierran y lo guardan, y el ejecutable ya está listo. Y otra cosa que tenemos que hacer es ir a la carpeta Valve. Vamos a ir a la que es config, y acá vamos a ir abajo de todo y vamos a agregar, en el caso de también dependiendo de la resolución que pusieron, en mi caso es default-fob y la fob. También en el instructivo le voy a dejar donde está eso. Entonces, si tiene una resolución 1610, ponen esta fob. Si tiene una resolución 169, ponen esta fob. Eso son las dos cosas que tienen que hacer para... Es medio escabroso al principio, pero una vez que lo hacen ya no lo tienen que volver a repetir. Le voy a mostrar cómo funciona el server. En mi caso le voy a mostrar cómo está configurado entonces el server. El AMX mod, vamos a Counter Strike, Addons, AMX mod. Tienen que ir a config y vamos a ir a users. Y acá, abajo de todo, tienen que agregar el nombre que usan, el nickname y el password que ustedes desean, y nada más. Una vez que hayan agregado su user dentro de lo que sea User Cine, lo guardan y lo cierran. Y van a tener que ir acá en la carpeta Counter-Strike, autoexec.cfg, y acá ponen set info espacio, ya va a estar escrito, y ponen la password que ustedes quieran. En mi caso era Garcha, ponen la password que ustedes quieran. Lo guardan. Entonces, cada vez que ejecutan el counter, van a loguearse con los administración de admin. ¿Cómo hacen para manejar el admin una vez que hayan puesto el server? Sencillo, bajan la consola, escriben a MX Mod Menu y les va a aparecer el menú de administración. Como se habrán dado cuenta, en addons también tenemos la carpeta Podbot. O sea que este pack también tiene los bots incluidos. Ahora vamos a hacer una demostración de cómo funciona todo. Entonces, yo ya lo tengo los accesos directos creados. Acá el acceso directo tenemos de lo que sería el HLDS. Espacio Game Counter Strike, tiene unos parámetros ya preconfigurados. Map de Dust, Max Players tenía 12, No Master, SBLAN 1, SB Timeout 190. Y bueno, ahí están los parámetros, lo ejecutan. Y la primera vez que lo abren, les tendría que decir que el firewall necesitan abrir, permitir en conexiones locales, ponen aceptar todo. Y ya está. Si les aparece Execute en MX Mod X, obviamente se ejecutó el MX Mod. Si aparece Creating Bots, se ejecutó, anda bien el podbot. Y bueno, nada, está listo para entrar. Dejamos el server minimizado. Otro detalle que les quiero comentar del pack, que está bueno, que está ya configurado. No tiene muchos mapas. Tiene los mapas más importantes y algunos bastante jugables y competitivos. Tiene, si se fijan en el addons, en el podbot, los waypoints, tiene waypoints de la mayoría de los mapas incluidos. Como ustedes saben, el podbot es diferente al zbot que se usa actualmente en 1.6, porque el zbot lo bueno que tiene es que los bots aprenden automáticamente los mapas. En cambio, en el 1.5, el podbot, necesitamos que crear los waypoints nosotros. Pero bueno, en este caso tiene los waypoints
seleccionado los mapas que tiene la mayoría, y por si acaso le dejo un pack con miles y miles de waypoints hechos por muchos usuarios y recolectados a lo largo del tiempo, que está comprimido, pesa 34 megas. Si lo quieren descomprimir, van a tener waypoint para otros mapas que quieran agregar. Lo que pasa es que va a ser súper pesado y se les puede agregar como 200 megas más. Bueno, entonces básicamente este es el pack. Los plugins de la MX Mod, por si quieren, les voy a mostrar. Obviamente lo agregan en Plugin Cine. Los ponen acá abajo en Custom. Automatic Knife, duelo de cuchillos. Cuando queda uno contra uno, hacen slash en la pared con el cuchillo y se va a activar el duelo. No van a flashear a sus amigos. Spec List, que es cuando está muerto uno y te está especteando y ves la lista de quién te está viendo. Ultimate Sounds, los ruidos del Unreal Tournament. Después Weapon Glow, si quieren lo pueden activar. Por default está desactivado, es cuando tirás el arma al piso que brilla. Bloodthirsty es cuando acuchillas a alguien, empieza a sangrar hasta que se le baja la vida y empieza a tirar sangre. Y el Gore 2 es una especie de Ultimate Gore, pero versión más vieja para que anden en el Counter Strike 1.5, que es cuando disparamos en la cabeza, sale más sangre, cuando matamos con una arma muy grosa como una WP en la cabeza y le sacamos demasiado daño, el tipo directamente explota y salen todas las tripas. Ese es el mod. Acuérdense que este es un MX mod viejo y es del 1.5. Lo que es el stats X, que es esos stats que aparecen cuando ustedes matan a alguien o los matan, les aparecen las estadísticas de cuánto daño le hicieron, en qué parte del cuerpo le pegaron. Ese específico mod, plugin, no funciona. Así que no lo incluí. Bueno, esto es básicamente ya todo configurado, ya no hay que hacer nada más. Vamos a hacer la demostración, el server ya estaba andando. Vamos a ver cómo funciona, les voy a mostrar cómo manejar un poco el server y cómo ven la resolución bien en el juego. Acá ejecutamos el juego, era el acceso directo al HL Executable Game Counter-Strike Console, lo ejecutamos y entramos. Una cosa, para entrar a su server van a tener que copiar la IP pública de ustedes, la buscan obviamente por internet. Una vez que la copian, la pegan en Play Internet y les va a aparecer en el menú. No se preocupen por esta configuración, que se va a parecer chota, pero igual cuando entren en el juego la resolución va a estar bien. Obviamente la primera vez que entran van a configuración, video, modos, OpenGL y seleccionan la resolución que acabamos de crear hace un rato. Acá en online van a poner Add IP. Ponen la IP del server de ustedes, la IP pública, y les va a agregar acá. Tendría que aparecer todo así como aparece en el video. Ahora entramos. Como ven, anda todo perfecto, no hay problemas. Ahora les voy a mostrar cómo modificar la cantidad de bots y cosas hacia los bots. Vamos a minimizar el juego con la tecla de Windows. Vamos a la consola del server y tipeamos pb help. Acá nos va a aparecer toda la lista de comandos que podemos hacer. Vamos a hacer pb fill server para llenarlo de bots. Acuérdense que si hacen eso no se va a poder unir otra persona, van a tener que kickear algún bot. Ahora el server tendría que estar lleno de bots. Mercurio.
Bueno, esto fue cómo crear el server y cómo fixear la resolución en computadoras modernas. Y les voy a dejar el contestar 1.5 obviamente en mi página. Otra cosa, si ustedes quieren jugar al Counter-Strike 1.6 y bajarse todas las versiones del Counter-Strike, vayan a mi página, Counter-Strike. La contraseña es Guzmán con doble O, que es uno de los que fue uno de los creadores del Counter Strike. Acá van a tener un poco de historia y acá van a tener todos los Counter Strike 1.6, las características de mi pack, que la verdad que es el mejor pack que existe. Tienen un poco un video del gameplay y lo bajan acá. Lo mismo les enseño en otro tutorial mío que está todo acá, cómo instalarlo en su Android el 1.6. El source lo mismo, la característica del pack y para bajarlo y acá un gameplay. El Global Offensive, que también está todo acá, un gameplay. Y los mapas míos creados por mí. Y algunas fuentes citadas acá. Bueno, espero que el 1.5 lo voy a dejar en el foro. O sea, el foro va a estar acá. Van a hacer clic acá en el foro y van a entrar. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Chao.